Mis queridos amigos, amigas, vamos a hacer una ensaladilla rusa que no os la voy a hacer a la forma habitual. Vamos a darle una vueltita para presentar las cosas en la mesa de una forma diferente a como lo hacemos siempre. ¿Es más trabajo? Sí. ¿Se agradece? También. Porque yo creo que el plato, cuando lo veis terminado, vais a decir: oye, qué razón tenía Javier, esta ensaladilla se ve molona. Así que eso es lo que voy a intentar, hacer una ensaladilla molona. Anota los ingredientes, que empiezo. Bueno, pues os voy a hacer una ensaladilla. A ver, la historia de la ensaladilla rusa es muy curiosa. Digamos que se inventó, se llama rusa porque se inventó en Rusia, aunque fue un chef francés el que creó la primera ensaladilla. Era un chef francés que, bueno, pues en el restaurante Hermitage de Moscú, pues, y de un plato que, a ver cómo lo explicaría yo, para ricos. El restaurante este era, pues, los que ahora son de muchas estrellas Michelin, pues así era ese restaurante. Y la ensaladilla rusa, esa pues llevaba carne de cangrejo, carne de faisán, o sea, eran productos de altísimo coste, de mucho lujo. Entonces, claro, este hombre se llevó la receta de la ensaladilla rusa, se la llevó a la tumba. No sé por qué, porque, bueno, sí, debemos darle las gracias. Porque gracias a eso, en el mundo, hoy en día, hay un millón, ¿qué digo un millón? 1.000 millones de recetas diferentes de ensaladilla rusa. Como no se conoce la receta original, vamos a decirlo así, pues cada uno hemos ido haciendo lo que nos ha dado la gana. Y aprendiendo de nuestros mayores, y sin ningún problema, además, porque esto, la verdad, es que está bastante rico. Pero este aquí, que la forma de presentar la ensaladilla rusa no la ideó el famoso chef. La idearon sus comensales. ¿Por qué? Porque el chef les ponía en un plato grande, les ponía alrededor, les ponía todas las cosas, que si el faisán, que si el cangrejo, que si la patata, que si el huevo, que si tal, que si cual. Y en el centro ponía mayonesa. Y la gente lo que hacía era cortar en trozos más pequeños, lo juntaba todo con la mayonesa, lo revolvía bien y ya se lo comía. Y entonces se dio cuenta el chef que bueno, pues que la gente le había dado una lección y que la ensaladilla rusa había que presentarla de otra manera. Y ya dejó de presentarla así en el plato y se presentó la ensaladilla rusa pues ya mezcladita, bien decoradita, etcétera, etcétera. Y esa es un poquito, a grosso modo, la historia de la ensaladilla rusa. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como os digo, luego hay 1.000 fórmulas diferentes y la que os voy a presentar hoy pues es un poco diferente. Es decir, oye, mira, esta gente, no sé, imagínate que tienes invitados en casa y su reacción va a ser: oye, pues se han molestado en agradarnos al presentarnos una ensaladilla rusa diferente a como la comemos nunca. Y además es que está tan rica, oye, que quizás sea por eso, yo qué sé. Bueno, pues ese tipo de cosas en la cocina es lo que se buscan. Sorprender un poquito a los comensales y darles cosas diferentes a lo que comen habitualmente. Y en este caso va a ser una ensaladilla rusa diferente. Más de una vez me preguntáis: bueno, ¿y para qué sirven estos aros? Bueno, pues aparte de para cortar pastas, nos sirven para emplatar. Y en este caso vamos a hacer dos presentaciones. Con un emplatador, con un aro redondo, lo vamos a hacer en el plato cuadrado, y con un aro cuadrado, que este me parece que es demasiado grande, sí, creo que estaba mejor, lo vamos a hacer en el plato redondo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es picar las patatas. Aunque más que picar, voy a hacer una cosa. Más que picar, yo voy a ver, con este rallador. Las vamos a rallar porque quiero que esté bien, vamos, que casi no se noten los trozos. Ahí está. Bueno, y si os fijáis, estoy pasando
hacia abajo sin más, no hago para arriba y para abajo. Si hacemos para arriba y para abajo, se hace ahí una cosa que no gusta. En fin, no lo voy a nombrar, pero ya sabes, si tienes curiosidad, en tu casa lo haces, aunque yo te recomiendo que no. Bueno, lo mismo. Vamos con la patata, rallando. Poco a poco. Bueno, aquí vamos a hacer... Aquí voy a hacer la mezcla de la patata con el huevo, que ya os digo que habitualmente son dos ingredientes que no deben faltar en ninguna ensaladilla. Podemos poner más o menos verduras, podemos poner, en fin, cosas que nos gusten más o menos, pero el huevo y la patata no deben de faltar. Ahí estamos. Ya veis que esto se lleva poco tiempo. Pero si lo hacemos con un cuchillo, trocitos y tal, se nos va a llevar más tiempo y se nos van a quedar trozos más grandes. Vale. Más. Ahora ya le doy un poquito más rápido, porque ya habéis visto lo que se hace. Y ahora lo voy más rapidito ya porque, en fin, tengo que navegar, que esto tiene que entrar en el programa. Y el programa dura como mucho 25 minutos. No puedo estar 30 minutos haciendo la ensaladilla. Venga. Es que hay mucha gente que me dice, jo, es que esto cuesta mucho, no sé qué. Que tampoco cuesta tanto, hombre, esto. En media hora tengo yo esta ensaladilla más que hecha. Hacemos lo mismo con el huevo. Y ahora vais a ver lo que son las curiosidades de la vida. Esto lo estoy haciendo así separadito. Bueno, pues porque con el paquete de 12 huevos del que han salido estos, he hecho unas magdalenas de mantequilla. He utilizado 6 huevos, de los que me han salido 3 huevos de 2 yemas. Y me he quedado asombradísimo. Porque, bueno, hacía años que no veía un huevo de 2 yemas y ahora resulta que en un paquete me salen 3. Bueno, y de nuevo paquete he puesto a cocer aquí. Y vais a ver lo que son las cosas de la vida. A ver, Charlie. Charlie me dice, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo ver 2 yemas ahí? Mira que... Bueno, pues mirad. 1 y 2. Ahí están las 2 yemas. Y otro. 1 y 2. Ahí están, las 2 yemas. Espectacular, amigos. Resulta que de un paquete de 12 huevos, 5 ya me han salido con 2 yemas. Y digo 5 porque en el paquete hay más. ¿Eh? Aún quedan 3 huevos. Aún tienen posibilidad de salir alguno más. Esto es impresionante. O sea, esto es un caso único. Iker Jiménez, a ver... Venga, tienes que venir aquí a hacer un programa. ¿Cómo es posible que salga tanto huevo de 2 yemas? Porque esto es impresionante. Esto es impresionante, oiga. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo, vamos, que llevo una mañana que me estoy quedando... me estoy quedando impresionado. Bueno, pues hasta el punto de que esas yemas no las voy a poner aquí. Esas yemas las vamos a utilizar de otra manera. Vale. Pues ya está. Me limpio un poquito las manos. Y a esto le vamos a poner un poquito de sal, porque lo que tenemos ahí es completamente soso. Tanto la patata como el huevo son sosos, pero vamos, a más no poder. Entonces vamos a poner un poquito de agua de sal. Y ahora vamos a echarle mayonesa. Yo creo que le voy a echar toda. Y luego si me falta, pues ya le pondré más. Pero aquí hay que poner mayonesa. Ahí estamos. A ver, y ahora lo voy a remover. Lo voy a mezclar bien mezcladito. Y a ver cómo se me queda. Vale, pues venga, me voy a quedar aquí mezclando, que me va a llevar un ratito. Y enseguida estoy con vosotros. Le tengo que poner un poquito más de mayonesa
porque no se quedaba todo lo jugoso que yo quería. Ahora sí, está como yo quiero. Bueno, entonces vamos a poner una base de patata con clara de huevo y mayonesa. Bueno, voy a poner las dos y ahora veremos si tengo que poner más. Porque esto no se trata de hacer unas capas muy gruesas, ¿eh? Vamos a hacer varias capas en varias alturas, pero lógicamente la base tiene que estar. Entonces aquí yo creo que hay que ponerle un poquito más. A ver, ¿cómo os lo digo yo? Que no suene mal, porque hay gente que se me enfada por todo. A ver, cuando preparas un plato, hay cosas que son más caras y más baratas. Esta es la más barata. Luego, si contamos las alcachofitas, los pimientitos, no sé qué, empieza a ser más caro. Entonces tenemos que poner más de lo barato, porque si no el plato nos sale a millón. Claro, dices, sí, así está más rico, sí, pero bueno, tú, como suelo decir siempre, haz lo que creas conveniente. Yo creo que hay que poner una buena base, que bueno, ya creo que es suficiente. Aquí igual hasta me he pasado. No, está, he calculado bien. Bueno, pues así, perfecto. Perfecto, perfecto, oiga. Pero que muy bonito me está quedando esto. Me gusta cómo me está quedando. Venga. Esto hay que llevarlo muy bien al borde del emplatador, porque si no luego se queda hueco, ¿eh? Esto cuando saquemos el aro, tiene que quedar el cilindro lo más perfecto posible. Vale. Bueno, pues esto lo tengo ya dominado. Ahora tengo que pensar qué le pongo. Yo creo que le voy a poner el pepinillo y las aceitunas. Sí, yo creo que sí, que por lógica, refrescante, le vamos a poner pepinillo y aceitunas. Para lo cual, lo tengo que picar bien picadito. Mira, lo cortamos así en tiras. Ahora le voy a pegar un cortecito al menos así a la mitad. Es que no se ve, pero es que si no, no puedo cogerlo. Así, ¿veis? Y ahora ya cortamos brunoas, cuadraditos pequeños. Bueno, pues aquí me quedo, picando pepinillos. Bueno, ya estoy acabando de picar las aceitunas, bien picaditas. Y ahora esto lo mezclamos con el pepinillo. Y es la parte del encurtido que va a dar un toque, un sabor especial a nuestra ensaladilla. A ver, esto. Vale. A ver, vamos a mezclar. Vamos a mezclar un poquito las aceitunas con los pepinillos. Así. Y ahora ponemos aquí una capita. Esto va todo por capas. Así de sencillo. A ver, ahí. Porque ahora hay que echar en otra. A ver, Javier. Aquí cabe menos, vamos a repartirlo bien. Que las cosas bien repartidas saben mejor. ¿No habéis oído nunca ese refrán? Mi madre lo decía mucho. Seguro que se ha aprendido la suya. Ahí, venga. Bien repartidito. Lo clavamos. A ver. No es que se esté clavando tal, pero ya sabéis, como debajo tenemos la patata, que es blanda, la hacemos así un poquito y quieras que no, se sujeta mejor. Así. Lo dicho, bien repartido, sabe mejor.
Así, perfecto. Muy bien. Muy bonito, me gusta cómo me está quedando esto. ¡Opa! Ahora vamos a repartir este bien. Me gusta cómo está quedando, oye, qué barbaridad, qué bonito. Si es que las cosas, cuando te molestas un poquito, yo creo que las cosas salen mejor. Ahí, venga. Bueno, siguiente paso. El atún. Esto lo podemos ver en directo, porque esto simplemente es desmigar el atún así por encima. Y cantidad, pues la que tú quieras. A mí, como me gusta mucho, pues no me importa ponerle más, porque es que me encanta, a mí el atún me encanta. ¡Me encanta! ¿Qué le voy a hacer? Es una de mis pasiones. Venga, más. Oye, a ver, que de esto comen dos personas, ¿eh? No pienses tú que estamos aquí derrochando. De un timbal como este salen dos raciones buenas. Porque esto no acaba aquí, vamos a poner más cosas, ya os he dicho. Eso que tengo ahí no está puesto como adorno, ¿eh? Abrimos los botes. Y ahora la cuestión es cómo ponemos esto. Yo lo tengo muy claro. Voy a poner, mirad, dos pimentitos en este caso, uno a cada lado. Dos pimentitos y alcachofitas. Estos no son alcachofas, estos son las nietas de las alcachofas. A ver, estas son alcachofas super extra, Bocato di Cardinali, una maravilla, ¿eh? Mirad. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, cuando te abres un bote de alcachofas de estos, tiene que ser para un día de fiesta. No por nada, sino porque están tan buenas que no, vamos. A ver, vamos a ponerlo así. Y aquí a este otro lado. Otras tres. Que caiga el caldo. Yo creo que no necesitan ni aliño, ¿eh? A estas alcachofitas las comes así un poquito mezcladas con lo que de la ensaladilla. Y ya está. Yo lo estoy poniendo así porque tengo que poner un plato bonito. Un plato chachipiruli. Bueno, así. Vale, y aquí, bueno, pues haremos más o menos lo mismo. Pondremos alcachofas a un lado. En aquí, alcachofita, en aquí. Uy, 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 esta se me está rompiendo. Se me quería romper. Venga, tres. Y tres en el otro lado. Lo que va a ser más complicado va a ser colocar el pimiento. Porque así como en el plato cuadrado encajan muy bien, aquí es más complicado. Bueno, esto fuera. No se me ha manchado prácticamente nada. Bueno, el pimiento. Esto no podemos hacer muchos milagros. A ver. Yo creo que aquí tendré un pimiento más pequeño. No, son hermosos. Son hermosos. Bueno, pues lo ponemos así. Porque es que si no, no nos entra. Se va a salir por el lado del plato y eso no está bien. Vale, ya tengo mis platos montados, ya me falta la decoración final. Que no sé si estáis en falta algo, que son las yemas de huevo, es con lo que yo voy a decorar ahora esto. Las voy a rayar por encima y ya veréis qué efecto nos hace. Bueno, esto fuera y vamos a ello. Bueno, mirad,
La yema de huevo la voy a rallar por encima de, digamos, de lo que es el timbal, pero no me importa que se salga un poquito por fuera. Si me importara, lo hubiera hecho encima de un plato y lo hubiera puesto luego aquí. Pero es que esta decoración de la yema de huevo me vale perfectamente para todo. Lo dejamos así, que caiga por encima de la parte de arriba del timbal y luego un poquito por encima del resto de las cosas que están fuera. Yo creo que esta es una buena solución, ¿no? Bueno, y ahora vamos con las yemas dobles. Venga, vamos. ¡Qué barbaridad! Esto es un milagro. Tantos huevos de dos yemas en un solo... en una sola docena. A ver. Ahí, que es que quiero que se el circulito esté bien. Venga, y no vamos a dejar esta. Que caiga un poquito así. Y el resto al centro. Se reparto bien repartidito. Ahí estás. Bueno, esto lo tengo ya. Esto lo tengo ya. Y lo único que voy a hacer va a ser echar un chorrito de aceite de oliva. No, lo voy a echar con el este que sale muy poquito. Así alrededor, por encima de las... ¡Yepa! Por encima de las alcachofitas y los pimientos. Y ahora llega el momento de la verdad. ¿Cómo saldrá el timbal? ¿Saldrá bonito? ¿No saldrá bonito? Bueno, pues yo he intentado que salga bonito. Pero eso lo vamos a ver ahora mismo. Ahí lo tenéis. ¿Qué os parece? ¿Ha salido bonito? ¿Eh? Hombre, yo creo que es una salida rusa diferente a como las comemos habitualmente. Lo que os digo, que hay cosas, hay veces que hay que cambiar las formas y yo creo que merece la pena en este caso. Redonda y cuadrada. Amigos, amigas, os deseo que seáis tan felices como lo soy yo cuando disfruto de estos platos.